Queridos compañeros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, coroneles, teniente coronel, suboficiales mayores, jefes de unidad, cuando tú quieras. Esto lo va tú grabando, ¿no? Cuando tú quieras. Suboficiales, militares, policiales. Y si me estáis escuchando, ahora mismo que antes me está dando unas palabras de relevo a... ¡Mira! Pues sí, Carlos, te estaba comentando y tú me preguntabas antes que cada cuánto tiempo son los relevos de mando de las unidades. Pues en este caso, el relevo de mando de una unidad está en 2 años. 2 años es el periodo que tiene el coronel para estar en cualquier regimiento o unidad. Y con respecto al coronel saliente, bueno, pues tenemos que decir que es Fernando Linares, Juan Fernando Linares, es un hombre extraordinario que bueno, pues a esta casa nos ha atendido de maravilla y que hasta hace poco, bueno, pues hemos tenido aquí los actos de celebración del aniversario del regimiento, que hay que decir, Carlos, que este regimiento es el más antiguo de España. El más antiguo, un sitio en el Jarral maravilloso, donde, como vemos, se está haciendo entrega de mando de la unidad. Por supuesto, Carlos, ahí estaremos. Te escucho, vea, te escucho. Renovación del juramento por parte. El coronel saliente renovará su juramento estandarte del Regimiento de Ingenieros número 7.
a la oposición del teniente coronel que toma posesión del mando. Hay que coger eso. Dame. ¿Qué? ¿Está ahí el sonido? Sí, en el atril está puesto. En el atril de él. Pero ahí no va a pasar. Ahí está puesto. ¿En ese atril? Sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. Sí. Pero me tengo que ir para allá. Espera, me tengo que mover. Venga, vámonos. Vamos a movernos un poco, si no va a mirar para allá. Toma. Dale. Me tengo que mover, ¿no? Muévete un poquito. Decorado del Ejército Español. Tenta sonido. La responsabilidad y honor que ello supone me llena de enorme satisfacción y orgullo. Así como colma un deseo arraigado desde que serví como joven comandante en esta unidad. En general, me entregaré en el ejercicio del mando del Regimiento Ingeniero número 7 con plena vocación y con el cumplimiento de los valores y principios que como militares profesamos. Continuaré la labor de mis antecesores para seguir escribiendo la historia del regimiento en el servicio a la comandancia de general de Ceuta y también como partícipe de él. Mediante la excelencia en la preparación y en el trabajo de los ingenieros, siempre dispondrá un regimiento capaz de afrontar sus misiones en el apoyo al combate, apoyo general de ingenieros, así como en aquellas que vuecencia requiera, con adaptación plena a la situación y a los factores que ocurren. Teniente coronel, como factor elemental en una debido de la a nuestra situación geográfica, está, pues, soy consciente de la importancia del apoyo logístico a una unidad de ingenieros extrapeninsular y el desafío que conlleva su planeamiento para acometer nuestras misiones y cometidos en tiempo y forma, así como la recepción y empleo con la máxima eficacia de todos los nuevos materiales y equipos de ingenieros. Ingenieros, zapadores, minadores, vosotros sois la maquinaria de este regimiento y como soldados de España el mayor valor del ejército. La milicia, como religión de hombres y mujeres honrados, nos une en el cumplimiento del bien general, honrando y sirviendo a nuestra historia. Cada uno de vosotros sois una pieza fundamental y necesaria para que alcancemos nuestros objetivos, trabajando conjuntamente y desprendiéndonos de la individualidad. Cada uno de vosotros debéis de ser el mejor experto en vuestro puesto táctico para contribuir al máximo rendimiento del regimiento, sabiendo actuar con iniciativa y responsabilidad. Así os lo exigiré. Vuestra valía, profesionalidad y entrega están contrastadas. Y en ese camino continuaremos. Continuaremos esta andadura dando fe de ello mediante los hechos. Caminaremos tranquilos, adelante y recto. Tranquilos, basándonos en la madurez y excelente capacitación para actuar adecuadamente en cada situación. Adelante. Siempre evolucionando y mejorando en nuestro quehacer diario, fomentando la iniciativa y aprendiendo de los errores con honestidad. Recto, conociendo nuestra línea a seguir y no distrayéndonos en asuntos y tareas que nos aparten de ella. Vosotros sois la razón para el ejercicio del mando y en ello me comprometo, teniendo siempre presente el honor y responsabilidad que supone estar al frente de estas tropas. Juan, mi coronel, me entregas un regimiento que he podido comprobar en estos días, que trabaja continuamente, con ganas, con ilusión y sobre todo con alegría. Permíteme darte la enhorabuena y agradecértelo. Desde la amistad que nos une, te deseo el futuro que bien mereces y seguro que siempre tendrás un momento para seguir trabajando por tu regimiento. Me dirijo ahora a nuestras familias, tanto las vuestras como la mía, para transmitirles y para que vosotros les transmitáis que son parte del regimiento y lo construyen desde su apoyo y trabajo diario. Sin duda que comparten y practican nuestros valores e ideales de una manera discreta,
En este momento quiero mencionar la satisfacción que supone, tanto para mi mujer Teresa como para mí, que nuestro hijo Frank pueda crecer en los valores que defendemos, que sienta y que viva la milicia como solamente ocurre en esta guarnición de Ceuta. Agradezco a todos la asistencia a este acto y especialmente a quienes desde lugares bien lejanos no han dudado en mostrar una vez más el enorme valor del compañerismo. Guardo mi último recuerdo a todos los amigos y compañeros caídos y fallecidos que hoy no nos pueden acompañar y que ahora, a buen seguro, se encuentran formados con mi padre al frente, orgulloso y sonriente. Teniente Coronel, ¿van de firmes? Ruego a nuestro patrón, el Santo Rey Fernando, que nos siga guiando y protegiendo en la escritura de la gloriosa historia del Regimiento de Ingenieros número 7. Les encomiendo a que alcen su voz en un solo grito por lo que defendemos y luchamos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Regimiento de Ingenieros número 7! ¡Viva! Retirada del estandarte. Pues Carlos, sí, en estos momentos va. Bueno, tenemos como la cámara en estos momentos y va a pasar al estandarte del regimiento y nos vamos a echar un poquito hacia atrás para que pueda pasar, como digo, con todos honores este regimiento. En pie, con el mismo respetuoso silencio que lo recibimos
y con los honores de ordenanza se procederá a la despedida del estandarte. ¡A la bandera! ¡Presente! ¡Au! Muchas gracias, Carlos. ¡Viva España! ¡Viva! Thank you.
autoridad que preside el acto despedirá a los mandos que han tomado parte en el mismo. Queridos amigos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, oficiales, suboficiales, militares profesionales de tropa, soldados todos, querida familia militar de Ceuta y de nuestro regimiento de ingenieros, hemos asistido a un importante acto, además de las magníficas palabras que nos ha transmitido el nuevo jefe del regimiento de ingenieros. Estoy seguro que, como con el coronel Linares, los hechos han hablado, hablan y hablarán por ello, para el orgullo de toda nuestra comandancia. Muchísimas gracias por la asistencia. El acto militar ha finalizado. Le rogamos, presidente, las instrucciones de personal de protocolo se trasladen al salón del Tajo, donde se servirá un vino de noche.